casera para pasar el tiempo, entretener un ratito ahora con el coronavirus, venga. ¿Ya está grabando o no? Avísenme, me dicen, oh, estoy haciendo pingo aquí. Ya está. Bueno, vamos a hacer una grabacita casera. Ahora con el tema este del coronavirus tenemos que hacer algo para entretenernos. Y esta es la mejor opción de que podamos entretenernos. Tengo un calderito de agua al fuego. Vamos a subirlo. Y ponemos un poquito de aceite de oliva en un sartén. Así. Está cerrada todavía, esto no. Aquí tenemos la otra. Un poquito de aceite. Creo que se calienta. Vamos preparando la cebollita que tenemos por aquí. Le quitamos la cáscara que tiene más gruesa, la picamos finita, primero hacemos unos cortitos así y ahora vamos a coger el cuchillo que es mayor, así, con los deditos de atrás para no cortarlo, como hace la guiña, igualito, igualito. Damos unos mensajitos. Ahí, resuelto, resueltito de ajo. Que es lo que le da el saborcito. Esto, así, que se pelan fácil. Eso. Ya tenemos el agua hirviendo y vamos a echarle los garbancitos primero que nada. Como un kilo de garbanzo. La cebolla y el ajo se puede echar en crudo, pero a mí soy de las personas que me gusta freírlo. Lo hallamos un poquito para que suelte más sabor, ¿eh? Esto. Ahora lo picamos. Así. Y yo lo hago más fácil que mucha gente. Yo, en vez de llevarle la cebolla y el ajo a la cocina, traigo el sartén y hago esto. Ahí. Fuego. Subimos el fuego. Ahora, bueno, ahora preparamos la zanahoria. Lo mismo. Y a esto lo echamos directamente al caldero. Un poquito de zanahoria. Apio no es que lo lleve, pero a mí me encanta ponerle apio. El apio es muy bueno, le da sabor a toda la comida. Y es muy bueno para el colesterol. No es que lo lleve, pero me encanta ponerle apio. Que le da un saborcito buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Labia. Un poquito de ajo fuerte. Ya le quitamos la primera capa. Vamos a quitar esta basurita de aquí. El puerro lo pasamos así. Esto, lo dedico y el resto, ladito. Y el puerro lo mismo, el fruto también.
dos pimentitas palmeras rojas secas ya, que le da un puntito de picón suave, suave, suave. Bueno, y esto ya, ya está uno un poco cansado, ahora ya sé un culito vino porque me encanta cocinar cuando hay algo por medio, si no nada. Culito vino. Bueno, el chorizo, que me encanta traerlo. ¿Ves? Chorizo de comida. Buenísimo. Si lo pasamos por el sartén, suelta un colorcito como si tuviera colorante. El sartén. Ahí, que vaya soltando y se sofría un poquito. Ahí. Bueno, y nos pondremos pollo, porque ahora con el tema este del coronavirus no se puede salir mucho a la calle y es lo que dé. No hay costillas, pues le pondremos dos pedacitos de pollo, que ya está limpio, sin piel. Buenísimo. Aquí. Pelamos el tomatito. Me gusta pelar el tomate. Hay gente que se lo pone con piel y todo, pero a mí me gusta pelar el tomate, no me gusta eso. El cuchillo no corta mucho, lo hacemos de esta manera y le sacamos las lasquitas muy fácil, finitas, para aprovecharlo. Normalmente si lo pone en un caldero con agua que esté caliente se pela muy fácil, pero ya está, ¿eh? Ahora nos cortamos láminas para hacerlo un taquito y freírlo, pasarlo por la sartén también un poco. Este. Natural. Tomate natural. Siempre que haya, claro. Si no hay, le pondremos otra cosa. Y ya que no tenemos costillas, un poquito vengo que tengo hoy aquí cortado. Para darle un poquito sabor, también se sofría un poquito. Ahí. El arrocito que está tomando. ¿Eh? Amigo. Esto casero, de la puertita que tenemos en el patio. Casero. Ya, un poquito más. Bacon. El chorizo. Al hacer frito suelta más sabor que si lo pusiéramos directamente ya en el caldero. Se nota. Y en dos minutitos le llamo al tomatito. Ah, lava. Lo primordial. El pimiento le da un buen sabor también. Mira qué cosa más bonita. Mira para esto. Y ya. Esto huele que maravilla. Oh, qué bueno. Lo mismo. La sartén también. Qué frío. Esto se puede comer solo así mismo como está, con pan y con todo. Y un pasito vino y eso a mí me gusta mucho. Con la pimentita y tal. Oh, cómo huele. Esto así mismo con pan nada más. Estoy pensando no poner solo las garbanzas, sino comerlo así mismo. Pero hay que darle sabor a las garbanzas, ¿sabes? Apagamos el fuego, este, y ahora se lo añadimos aquí. Oh,
Mi madre, cómo huele. Mi madre, cómo huele. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ahora lo dejamos aquí que hierva de 40 a 45 minutos en el caldero. Normalmente en la olla express suele tardar 28 o 30 minutos para hacerse. Pero decidí hacerlo aquí ahora. Y ya está. Y ahora hervir y darle tiempo. Vamos a la manita. Y ahí está. Aquí está. No se puede cocinar nunca sin tener una botellita de vino de blanco. Lo mismo blanco que tinto. Me da lo mismo. Si es tinto, mejor. Claro está. Por ustedes. Oh, bueno, bueno. Bueno, y aquí ya estamos. Acércate aquí porque tú ves el resultado de todo lo que hemos hecho. Mira para aquí. Bueno, la mejor manera de pasar el de tiempo y el coronavirus es esto. Mira para aquí. Que vamos a probar de sal como está. Creo que le falta un poquito de sal. Eso, ¿eh? Ahí está. Suficiente. Mira para aquí. Mira para aquí. Dios mío. Esto resucita. Esto acaba con el coronavirus, vaya. Mi madre. Y ahora vamos a probarlo. A ver. Oh, mi madre. Dios mío. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. El choricito. Que nos falta el choricito y la panceta. Mira, va. Dios mío. Ay, Dios. Y tú saca la cámara que yo voy a llenar el vasito vino, porque esto me va a saber de otra manera a mí que a ti. Este vinito tinto de la Victoria. Aunque la botella no es de la Victoria, que es de la Península, pero bueno. Y esto, mira para esto. Vamos a ver. Dios mío. Había temprano para el almuerzo, pero me parece que voy a empezar antes. Buenísimo, espectacular, sin más. Uno dice para el día falta es otra botellita de vino nada más para acabar con todo bien. Perfecto. Bueno, y hasta la próxima que hagamos otra cosa diferente y se la mostraremos a ustedes. Se acabó esto. A comer ya.